Uno a veces dice, ah, no, es que las mujeres son buenas para esto, es que los hombres son buenos para esto, si los gays son buenos para esto, si los trans, yo creo que ya basta, ¿no? Mi nombre es Coco Siles y soy director de una revista de moda en Cochabamba, Bolivia. La revista se llama Morio. Morio quiere crear un movimiento, una comunidad de gente que piensa diferente, que tiene sueños que tal vez a veces no son los más aceptados en nuestra sociedad, pero de alguna manera creemos en ellos y creemos que los podemos hacer de realidad. Entonces ahí yo me doy cuenta que es verdad, ¿no? Que Morio en realidad lo que hace no es tanto una revista de moda, sino es una revista de talentos, es una revista de artistas, es una revista que a través de la moda sí hemos creado, nos hemos unido, ese ha sido nuestro referente. Bueno, para mí ha sido un proceso súper interesante trabajar en Morio durante estos 7 años. Me he dado cuenta de cierto tipo de impedimentos que tienen los jóvenes y que tenemos todos de alguna manera al vivir en una sociedad poco cerrada, ¿no? Muy tradicionalista. Nosotros tenemos, yo te contaría, tenemos muchas, muchas historias, ¿no? Por ejemplo, hay una en especial que me acuerdo que era un chico, un muchacho que se inscribe a nuestros talleres de Morio Models. Y justamente era la semana de maquillaje y la abuelita se contacta con nuestra directora de los talleres de ese momento, la que estaba a cargo, y le dice que su hijo no podía ir a las clases de maquillaje porque era hombre. Entonces me llama la asesora y me dice, ¿qué hacemos? O sea, y yo le digo, ¿cuántos años tiene él? Me dice, 20. Entonces le digo, bueno, él es mayor de edad y las puertas no se pueden cerrar, las puertas van a estar abiertas y si él quiere, que venga. Si no, no. Él venía ocultas. Entonces, son historias de ese tipo de cosas que tú dices, wow, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? El empoderamiento de la mujer se trata en confiar en nuestros logros, en no traicionar nuestros sueños y quitarnos el estigma de ser estos afectos motivadores de bondad, ¿no? Uno a veces dice, ah, no, es que las mujeres son buenas para esto, es que los hombres son buenos para esto, si los gays son buenos para esto, si los trans, yo creo que ya basta, ¿no? Yo creo que ya basta de poner etiquetas a las personas, creo que todos somos seres humanos, creo que todos tenemos el poder de decir lo que pensamos, de ser nosotros, de ser auténticos, todos luchamos por ser alguien, por ser algo en una sociedad que a veces no te deja ser lo que tú quieres ser, ¿verdad? Entonces, creo que a veces, o mejor si es siempre, unirnos todos los que estamos latiendo y pensando igual puede ayudarnos a crecer esta comunidad, a hacerla más grande. La moda es cultural, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Yo creo que este tipo de palabra o este tipo de forma de pensar puede crear una, o mover, o hacer algo en nuestra sociedad. Yo creo que eso es una de las mayores narrativas, ¿no? Que tú te puedes o aliar o negar, ¿no? Entonces, creo que lo más importante sería aliarnos, empezar a abrir nuestras cabezas, empezar a decir, ok, si este tipo de cultura me ayuda a mí a transgredir, a ser mejor, a ser yo, a que mi actitud o mi forma de ser sea auténtica, entonces me uno a ellos, ¿no? Me uno y digo que okay, yo estoy lista, yo estoy listo y nadie va a ir contra mío y nada, ¿no? Entonces creo que la idea es unirnos todos, o sea, todos los que pensamos diferente, empezar a crear una comunidad más grande. Si todos empezamos a ser mensajeros de genera o de lo que se están, de estos tipos de colectivos que se están creando, todos vamos a ser mucho más libres y hacer lo que nos gusta y sin miedo, lo más importante, sin miedo y con respeto.